Buenas tardes. Buenas tardes. Ya cambiaba de idioma. Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por estar en esta última sesión de la SEPAC antes de la Asamblea General de Som Energía. Como decía, esta es la última sesión y se titula Conocer a las personas candidatas para la intervención de cuentas. Va a ser una sesión destinada a tener una conversación con Sofía, Mirvia y Oriol para conocerles mejor y para poder plantearles preguntas y también para tener un ejercicio de voto, poder realizar un ejercicio de voto más consciente. La sesión se va a dividir en dos partes. En la primera parte primero se presentarán, después tendremos una ronda de dos preguntas que ya les hemos planteado con anterioridad para que puedan darnos respuestas sobre sí y sobre ideas que tengan o reflexiones. Y al final de la sesión habrá un turno de preguntas para todas las personas que deseen participar. Simplemente hay que levantar la mano. Y entonces os cederemos el micrófono para poder formular la pregunta en voz alta. No sé si antes de empezar, porque veo aquí a Jesús Salgado, el actual interventor de cuentas, no sé si quieres decir algo. Buenas tardes a todos, que me alegro muchísimo que haya tantas candidaturas. Gràcies, Jesús. Sí, jo volia com agrair-los també a tots tres. También quería dar las gracias yo a los tres candidatos, a las tres personas candidatas por desearse presentar a esta candidatura y dedicar sus energías a Som Energía. Si os parece, podemos comenzar contigo, Mirvia. ¿Nos puedes explicar quién eres, de dónde vienes, cuál es tu trayectoria dentro de Som Energía, cómo has llegado aquí, etcétera? Tú misma, adelante. Debes encender el micrófono, Mirvia, para que podamos oírte bien. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar en castellano, aunque el catalán lo entiendo y lo he entendido bien mientras Herrera estaba hablando, pero evidentemente no me expreso en catalán. Estoy en Andalucía, estoy en la Sierra Norte, o sea, en la Sierra del Norte de la provincia de Huelva. Y bueno, pues aunque viva en medio del paraíso, pues luego participo un poco en el resto del mundo, ¿no? Estoy en Som Energía desde hace, creo que hace ahora 2 años o 2 años y poco, más o menos. Conozco a Som Energía desde hace quizá, creo que fue en 2012 o por ahí, que tenía amigos que ya se hicieron socio, pero no me parecía coherente hacerme socia antes de tener autoproducción. Entonces, pues esperé a tener autoproducción porque, bueno, el problema que se ha tenido de depender demasiado del estrés de los mercados. Yo tenía preocupación de que eso pudiera ocurrir y pensaba bueno, que deberíamos de intentar tener autoproducción o buscar la forma de, o bien lo de kilovatio generation, o bien tener alguna manera de, digamos, de ser productores y consumidores y no solamente consumidores. Y bueno, pues aunque he seguido un poco Som Energía en el tiempo, realmente me apunté a socia de Som Energía, pues cuando ya tenía yo autoproducción, ¿no? Y bueno, desde al poco de hacerme socia, empecé a participar en el grupo local de Sevilla, que se reúne junto con el de la Sierra de Huelva, y he hecho algunos cursos que me han parecido excelentes, me han parecido muy, muy bien organizado, muy bien planificado, muy bien impartido, ha sido una experiencia agradable, me ha gustado. Y bueno, pues también en el grupo local es un aprendizaje en valores. O sea, para mí es un aprendizaje en respeto, en valores, en implicación, en sensibilidad colectiva. Y bueno, pues eso también, estoy con personas muy implicadas que tienen una trayectoria importante
y siempre, yo creo que siempre se aprende, ¿no? O sea, con la gente que tenemos alrededor. Entonces, en ese sentido también. El año pasado hice un curso, no tenía ninguna intención de presentarme a nada, pero era por conocer mejor la organización de la cooperativa, por entender mejor, ¿no? Hice un curso de órganos de gobierno y, bueno, no, creo que hay que tener bueno, mucha energía para presentarse a Consejo Rector, y agradezco a todos los candidatos y todos los socios que han sido tan, tan generosos, ¿no?, de presentarse o de estar ahí en el Consejo Rector. Pero no me resultó atractiva ni pensé que fuera interesante, ¿no?, para mí. O sea, creía que no podía aportar desde esa perspectiva. Sin embargo, cuando estuve viendo lo de intervención de cuentas, sí que me pareció interesante, porque me parece que, mira, yo no tengo formación contable, entonces yo no voy a revisar las cuentas que hacen el equipo técnico, que estoy segura que la hacen estupendamente, ni voy a revisar la auditoría que están haciendo externa, que es obligatoria además, y que también la hacen estupendamente. O sea que, y agradezco además cómo se están haciendo las cuentas. O sea, son, la memoria y todo es muy fácil de entender, está muy bien estructurada y la verdad que es un placer. Pero sí que creo que es interesante investigar y afinar lo más posible para que las herramientas contables que el equipo técnico va a estar intentando gestionar para la viabilidad y la sostenibilidad de la empresa, se investigue siempre un poco para afinar y para dejarle herramientas al Consejo Rector para que se pueda conseguir que no perdamos de vista los conceptos, los principios éticos que nos caracterizan como Somos Energía, ¿no? Entonces, claro, por un lado está el ser una empresa viable, rentable, eficiente, sí, pero es que por otro lado también somos una cooperativa sin ánimo de lucro y con unos valores eco, que es muy grande la palabra hoy en día, eco, social y feminista, wow, ¿no? Entonces, yo creo que no dejar esos tres conceptos y ver de qué manera podemos ir estirando un poco las herramientas para que el Consejo Rector pueda tomar las decisiones lo más adecuadas posible y con más creatividad. O yo creo que estamos en unos tiempos que siempre se habla de que llevamos 2 años convulsos. Yo creo que vamos a seguir teniendo tiempos convulsos y, o sea, para adelante hay más barro. Y creo que nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Yo soy decrecentista, colapsista, pero no pienso en que vamos a hacer un colapso malo sí o sí. Creo que podríamos hacer un colapso más justo, más socialmente justo, más ecológico. Y aunque no sé del todo si estamos a tiempo, yo creo que no hay que dejar de pelear hasta el último momento para que seamos decrecentistas, pero seamos también lo más inclusivo, lo más justo socialmente, y que transitemos ese cambio de paradigma de una forma lo menos dolorosa posible, ¿no? Esa era quizá la principal razón por la que yo me presento a intervención de cuentas, ¿vale? Bueno, la otra era que, como no había nunca mujeres que se presentaran, pues rompí una lanza, pero bueno, ya Sofía está aquí también, o sea que ya la lanza la hemos roto por partida doble, ¿no? Así que... Pero vamos, que la razón principal mía ha sido el tema este del cambio de paradigma al que nos enfrentamos, y yo ahí creo que podría intentar aportar muchas reflexiones, muchas horas de estudio, muchas horas de discusiones, distintos colectivos, y bueno, ojalá sea capaz de, si estoy en intervención de cuenta, que bueno, como somos más, ya no tengo por qué estar, o sea que, pero si estoy, ojalá pueda aportar, pues eso, ¿no?, esas energías buenas, positivas, esa buena voluntad para poder favorecer buenas herramientas para el Consejo Rector. Esa es un poco. Gracias, Mirvia, gracias. Y esperemos que si llegamos al colapso, pues que no sea lo más leve posible, ¿no? Como tú dices. Genial. Uriol, ¿vols seguir tú? Uriol, ¿quieres seguir tú? Vale. Quizás hablaré en castellano. No sé si me expresaré mejor, pero quizás sí que me entiende más gente. Y bueno, os hablo de mi formación, mi experiencia laboral y mi vínculo con Somos Energía.
Mi formación es de ingeniero industrial en la UPC y también actualmente estoy cursando administración de empresas en la UOC, pero me lo tomo con calma. Y mi experiencia profesional ha sido principalmente en Wallbox, no sé si lo conocéis, pero he estado ahí 4 años, es un líder en sistemas de carga para vehículos eléctricos. Y la verdad es que me he llevado toda la experiencia del sector eléctrico en la parte de movilidad eléctrica y infraestructuras de carga. Y creo que ahí también intentaré aportar, o sea, si salgo candidato o en otros espacios, pues intentaré aportar ese valor añadido de experiencia que pueda, sí, que pueda aportar. Y mi vínculo con Somenergia, pues desde que hice socios al suministro de casa de mis padres, al piso compartido donde estoy, y desde entonces que la verdad es que no he participado mucho más que el de socio que tiene el suministro, leyendo las infografías o los correos o las comunicaciones que se envían, pero no he llegado a participar a los órganos de gobierno porque con el trabajo la verdad es que ya estaba muy a tope. Y ahora que estoy en, ahora estoy en el paro y hice este curso sobre los órganos de gobierno de la cooperativa y me gustó mucho. En realidad, hace cosa de 4 meses ya intenté aplicar una posición de Somenergia del equipo que se ha formado de comunidades energéticas, pero no hubo suerte. Y ahora es otra oportunidad para generar vínculo con la cooperativa, para contribuir y colaborar. Y desde la parte desde mi experiencia de contabilidad o de análisis y empresa y valores, que creo que puedo aportar. Y esa es un poco la idea. Y después, si no, me hacéis las preguntas que queráis. Gracias, Oriol. Gracias, Oriol. Hablamos de participación in crescendo en Somenergia. Es fantástico. Gracias. Sofía, quedas tú. Si quieres explicarnos brevemente quién eres y de dónde vienes. Yo soy Sofía. Yo soy socia cooperativista, no solo de Somenergia, sino también de otras cooperativas. Yo, mi trayectoria profesional sí que es en el área contable financiero. Me dedico también a temas jurídicos, aprovisionamiento y logística. Bueno, mi experiencia profesional no solamente ha estado en grandes empresas, sino también en el sector cooperativo. Y por lo que creo que mi perfil o habilidades podrían aportar un gran valor a Somenergia, que es nuestra cooperativa. Y desde las experiencias que he podido contrastar, siempre he visto que hay un sistema empresarial, especialmente en el ámbito de grande empresa, que está siempre como diseñado de tal manera que algunos individuos se enriquecen unos más que otros. Y esto me ha llevado a parar y darle una importancia a que no todas las empresas operan de la misma manera. Entonces, ahí existen empresas que adoptan prácticas de responsabilidad social, que promueven la equidad, la participación, la sostenibilidad. Entonces, que no se enfocan solamente en enriquecer a unos pocos, sino a trabajar entre todos para que seamos menos pobres. Y esto es lo que me ha llevado un poco al área de cooperativas y me ha encaminado a estar aquí y conocer Somenergia. Que bé, moltes gràcies. Bueno, que guai, ¿no? Ya tenim com els tres perfils. Muchas gracias, es fantástico, porque ya tenemos los tres perfiles, ya conocemos los tres perfiles, ya habéis pasado la primera ronda, la primera parte, ya nos podemos relajar. Yo estaba nerviosa pensando en vosotras, en todo lo que teníais que explicar y demás. Vamos a empezar con la siguiente parte, con estas preguntas que os vamos a lanzar. Si te parece, Oriol, empezaré por ti. La idea es preguntaros por lo siguiente. Sabemos que Somenergia
compra la energía de forma anticipada en el mercado de futuros y esto nos ayuda a fijar las tarifas y a preservar la solvencia de la cooperativa. Pero a medida que va evolucionando el mercado, puede ocurrir que estos precios fijos pueden ser más baratos o caros que los de otras comercializadoras. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión que hay que depender menos del mercado de futuros y para ello debemos aumentar la producción propia y debemos ofrecer una tarifa variable, por ejemplo, la tarifa indexada, impulsando las instalaciones de autoproducción, apoyando a las comunidades energéticas y debemos buscar una fórmula para que ello se pueda hacer de una forma económicamente sostenible. Y queremos preguntaros si tenéis propuestas o alguna reflexión al respecto sobre cómo conseguir que estas actividades que debemos llevar a cabo para no depender tanto del mercado se pueden realizar para que sean sostenibles económicamente. Uriol, si quieres empezar. La reflexión sería, sí que creo conveniente para reducir el riesgo de sufrir costes de energía muy altos de ofrecer una tarifa indexada. De hecho, conozco algunos antiguos socios que se marcharon porque Som Energia no lo ofrecía y en esta última periodo la tarifa indexada salía más a cuenta. Pero aquí la reflexión es que en esa oferta doble que se dará a los socios, sí que creo que es de responsabilidad, será de responsabilidad de la cooperativa explicar muy bien en qué caso, en qué contexto, en qué situación del socio es más conveniente una de la otra. Para evitar que la responsabilidad recaiga de decisión y la posible falta de información recaiga sobre los socios. Y las propuestas serían, yo creo que aquí, no sé si supongo que se hará en la cooperativa, pero habrá que hacer un análisis muy, muy detallado de la evolución del mercado futuro, es que yo la verdad es que no conozco mucho, y la elaboración del mercado diario para ver realmente dónde será más conveniente comercializar o comprar energía. Y luego sé que en la cooperativa hay un equipo de flexibilidad de la demanda, por ejemplo, que esto, bueno, esto representa que, o sea, el mercado eléctrico está aquí, esto lo aprendí en Wallbox, está evolucionando de tal forma que hace años la demanda era muy fija y la producción, pues con centrales nucleares, de ciclo combinado, podía ser muy variable y la adaptabas a la demanda, ¿no? Y actualmente el modelo de producción con energías renovables está cambiando esto y lo que tendremos será una demanda flexible gracias, por ejemplo, aquí también lo llevo un poco a mi terreno, pero a la movilidad eléctrica, tú la carga del vehículo realmente es, ahí se consumirá mucha energía, pero puedes desplazar esa demanda a lo largo del día, ¿no? Y en cambio, la oferta, hay la producción con renovables, solar y eólica, por ejemplo, será muy fluctuante y dependiente, ¿no? Entonces, habrá que buscar con la flexibilidad de la demanda que, bueno, cómo podemos ajustar mejor la demanda a la producción para casarla mejor y para reducir los costes para que no se enciendan centrales nucleares o ciclo combinado, que es lo que aumenta el coste de la energía en los mercados. Y entonces buscar estas fórmulas, estos nuevos mecanismos será interesante. También lo que decías de comunidades energéticas y sí, ya, estos serían algunos. Bueno, creo que es súper, que molt bé. Muy bien. Muchas gracias. Después, en todo caso,
podemos hacer una última ronda después de haber expuesto los tres vuestras ideas. Podemos tener esta conversación. Bien, Sofía, ¿quieres seguir tú? Bueno, yo más bien he hecho una reflexión sobre este tema. He visto que la cooperativa continúa impulsando la construcción y operaciones de las nuevas instalaciones. Por cierto, os felicito, nos felicitamos por la nueva planta de Asomata Solar que está en Cartagena, que sé que vais a inaugurar el 3 de junio. Espectacular. He visto la imagen y he dicho, wow. Cada vez estamos promoviendo la instalación de estos paneles solares y que me gustaría que cada vez haya más también en los hogares, en los negocios de cada uno de los socios, ya que esto aumenta la producción de la energía y además empodera que cada uno de los socios a generar su propia electricidad y sostenible. Como enfoque importante sobre este tema, pienso que hay que seguir incentivando la comunicación sobre la eficiencia energética y la reducción del dispendio de la energía. Sobre este contexto, pienso que una propuesta sería que sería interesante ofrecer más asesoramiento e información sobre las convocatorias de incentivos a proyectos de comunidades energéticas, ya que con ello continuaríamos impulsando la instalación de la autoproducción y apoyaríamos a las comunidades energéticas, ya que el acceso a estos incentivos, por ejemplo, me parece una forma muy interesante porque no todo el mundo tiene acceso a esta información o no comprende muy bien el tipo de cómo informarse sobre estas convocatorias. Y esto me parece algo interesante porque reduciríamos mucho la dependencia en el mercado de mayoristas y fortalece la resiliencia energética a nivel local. Gracias, Sofía. Merci. Veig que tots dos... Gracias, Sofía. Veo que ambos prestáis mucha atención a la manera de comunicar las cosas y cómo podemos explicar lo que estamos haciendo a las personas socias. Gracias. Mirvia, ¿quieres acabar tú esta ronda? ¿Se me escucha? ¿Sí, no? Vale, pues bueno, gracias a Aureol y a Sofía porque me ha gustado vuestros razonamientos y vuestros planteamientos que me parecen acertados, ¿no? Y además en los tiempos que corren son importantes. Yo la reflexión la he hecho hacia otro sitio, pero bueno, más o menos en la misma línea en realidad, porque luego converge todo, ¿no? Yo tenía un profesor en la Facultad de Matemática, el profesor Córdoba, que decía que los matemáticos no resuelven los problemas, sino que lo evitan. Entonces yo creo que deberíamos de ir hacia evitar los problemas en vez de tener que resolverlos después. Y una de las maneras de evitar la dependencia de los mercados de futuro es evidentemente bajar la necesidad de energía. La energía más ecológica es la que nos da. Mirvia, perdona que te corte un momentito. Hay momentos que la voz, creo que cuando bajas la voz te escuchamos poco. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por puedes eso... mantener el tono un poco más. Vale. Vale. Lo intento, vale. Gracias. Bueno, que la energía, digamos, más ecológica es la que no se gasta. Entonces, creo que es importante buscar primero la concienciación, que ya se empezaba a hacer en SOM, porque en SOM ya se empezaba a hacer una escuela hablando del decrecimiento, aunque ha sido muy a nivel introductivo, pero yo creo que es importante trabajar en la línea. Yo creo que SOM debería de ser, además, quizás un poco buque insignia en España, en cuanto a acuñar el concepto real de comunidad energética. Una comunidad energética no es un consumo colectivo, es bastante más, y deberíamos de trabajar pues, otras maneras de utilizar la energía. Estamos hablando siempre que hablamos de movilidad, por ejemplo, que comenta Oriol, ¿no? Pero no se está hablando de lo ultraligero, nadie habla de las bicicletas, de los patinetes y de evitar los coches eléctricos. Evidentemente el transporte público, que tampoco lo estamos mejorando, al contrario, se está deteriorando cada vez más
O sea, la energía que necesitamos no es solamente la eléctrica, hay otras muchas formas de energía que necesitamos que no estamos buscando la forma de evitarlas, ¿no? Entonces, trabajar en esa forma, en esa otra necesidad energética para que puedan ser más comunitarias y más eficientes, creo que también es importante para favorecer esa creación de comunidades energéticas que son fundamentales, ¿no? Y aparte, creo que es muy importante el tema del autoconsumo individual, pero también hay que trabajar en esa línea de la conciencia en esa autoproducción individual. Y creo que ahí va a hacer falta un trabajo importante, porque los socios que tienen autoproducción de pronto consumen mucho menos, aportan de manera irregular una energía que toma energía puede utilizar, pero también toma energía va a tener que aprender a gestionar una energía que no sabe muy bien cómo viene, ¿no? Entonces yo creo que ahora vienen una serie de desafíos dentro de la volatilidad del mercado que hay, dentro de la inestabilidad y dentro de la crisis general, porque ya es social, energética, vamos a tener que hacer una serie de aprendizajes y de reajustes continuos. Yo creo que SOM está bien posicionada, pero quizás un poquito atrasada en cuanto a haber liderado, haber tenido más protagonismo con las comunidades energéticas. Veo con mucha ilusión la herramienta que se ha creado con esa subvención para ayuda a las comunidades energéticas. Me parece también muy interesante lo que han desarrollado los compañeros de SOM Energía de Madrid para el tema de autoproducción individual. Y también para la compartida por bloque de piso, yo creo que la propiedad horizontal tiene que incorporarse a la autoproducción, pero creo que es importante también intentar trabajar en otras líneas que no son exclusivamente la energía eléctrica y la fotovoltaica. Creo que hay, pues por ejemplo, eso, ¿no? O sea, el tema de movilidad ultraligera, ¿no? O sea, no podemos mover 1.500 kilos para mover 70 kilos del cuerpo de una persona. O sea, habrá que pensarse, porque la eficiencia tiene que estar también en todos esos actos que vamos cometiendo a diario, ¿no? Y eso, ahí hay un trabajo de formación, de sensibilización y también de quizá dinamización de pequeñas cooperativas. Quizás el grupo de SOM Energía tendrá que crecer más y habrá, pues, SOM Movilidad Ultraligera y SOM. Otros tipos de SOM que no sean exclusivamente las plantas que tenemos ahora. O sea, creo que va a tener que diversificarse y ahí hace falta ser creativos, dinamizadores, emprendedores y bueno, pues por lo menos probar, investigar, valorar nuevas alternativas para que eso sea. De todos modos, por supuesto, habrá que comunicar muy bien. Yo creo que se hace un esfuerzo importante en SOM Energía para comunicar con los... Pero también soy consciente de que no siempre funciona. Porque tenemos en SOM Energía una población de socios y clientes, bueno, consumidores, vamos a decir, consumidoras, que son añosas, somos añosos. Afinamos canas mucho de los socios de SOM Energía. Bueno, no todos, ¿eh? Hay gente joven. Y somos ajenos a las nuevas tecnologías, mucha gente, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, con la autoproducción individual, las compras colectivas que se están haciendo, que muchos socios tienen dificultades a la hora de leer la información porque no están acostumbrados a menús con link emergente, no entienden, o porque directamente se conectan desde el móvil, no tienen ni siquiera ordenador. Y no nos damos cuenta de que esto es una dificultad, es una barrera, ¿no? Yo creo que si fuéramos capaces de ser más inclusivos en ese sentido, hay muchas socias que están sensibilizadas, que tienen interés y que podrían participar más activamente en estas compras colectivas, por ejemplo, si la herramienta fuera más asequible, ¿no? Ese es un trabajo, por ejemplo, que nos estamos planteando en los grupos locales de Huelva y Sevilla, porque de hecho... yo he tenido que hacer la inscripción de dos socias ya en lo que vamos de compra colectiva, ¿no? Porque les parece súper complicado hacerlo. Y realmente cualquier persona que esté más o menos dinamizada no tiene esa dificultad, ¿no? Pero creo que nos enfrentamos ahora a muchos cambios muy grandes
con tecnología que van evolucionando muy rápidamente y a una población que no siempre está a la última en todo este cambio, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, no solamente nos tenemos que centrar en, es importante lo de la tarifa indexada, es importante comunicarla bien, es importante crear nuevas plantas, pero también es importante saber comunicar bien cómo hacer el uso de la energía lo más adecuado posible y además intentar crear comunidad, o sea, comunidad energética y compartir otras cosas allá del solo consumo de la energía. Gracias, Mirvia. Gracias por aportar esta mirada. Gracias, Mirvia, por aportar esta mirada desde otro punto de vista y esta parte también de la diversidad y ser más inclusivas en algunas cosas. Me cuesta un poco seguirte, no sé si es por la cobertura. Te he entendido, pero no sé si es una cuestión de cobertura o de sonido. No sé si Oriol o Sofía, ¿queréis decir algo al respecto? ¿El hecho de escuchar a los compañeros y las compañeras os ha llevado a nuevas reflexiones? No sé si os apetece decir algo más. O pasamos al siguiente tema, lo que prefiráis. No puedo comentar que realmente, o sea, Mirvia, te veo muy, quizás la más política de los candidatos que nos presentamos y esto es... No soy política, ¿eh? La que quizás entre nosotros podrá defender más los valores o pondrá más atención en esto y me gusta. Y totalmente, yo quizás hablaré mucho de movilidad eléctrica, pero sin lugar a dudas, y siempre a veces me olvido decirlo, mejor coger la bici o ir andando, o transporte público, por supuesto. Gracias, Oriol, por el feedback. Gracias, Oriol, por este feedback para Mirvia. ¿Creéis que continuemos con la siguiente pregunta? Sofía, ¿te va bien comenzar tú? Sofía, ¿te va bien empezar tú? Vale, pues la siguiente pregunta... Bien, pues la siguiente pregunta está dedicada a la reducción del número de contratos que hemos tenido en 2022 en SOM Energía. Han pasado varias cosas este año. Por un lado, hubo un momento donde tuvimos que poner orden a una serie de contratos donde no había ningún socio, ¿no?, o ninguna socia vinculados debido a la manera en que se hacían los cambios de titular. Y lo que hicimos fue invitar a las personas que tenían contratos sin socio, sin socia, les invitamos a hacerse socios o a buscar otra comercializadora. Y entonces muchos contratos se fueron de SOM Energía. También hubo contratos que no entraron porque a principio de 2022 tuvimos que centrar los formularios de entrada como medida de protección de la cooperativa. Por lo tanto, aquí no pudieron entrar nuevos contratos. Y el último factor ha sido últimamente que las ofertas agresivas de otras comercializadoras a nivel de precios hace que haya contratos que se vayan de SOM Energía. Por lo tanto, hay un descenso de los contratos de SOM Energía y es algo que jamás habíamos experimentado antes. Siempre había crecido el número de contratos, pero ahora nos encontramos ante un hecho histórico jamás visto antes. Por eso queríamos plantearos este hecho y saber cuáles son vuestras reflexiones y cuáles son vuestras propuestas frente a este descenso del número de contratos. Sofía, si quieres empezar tú. Cierto es que el descenso de este número de contratos durante el 2022 representan un desafío importante para la cooperativa. También hay que analizar que mucho más allá de los ítems que has comentado, un poco más la proyección de esta información, porque el 2022, como sabemos, ha sido un año de mucha inflación, que los precios se han duplicado y se han triplicado, y por tanto ha despertado una gran oleada de cambios de contratos por parte de los consumidores que lógicamente buscan
buscar precios más asequibles, más baratos, y las comercializadoras han ido a saco a trabajar este tipo de precios. Entonces, hay que visualizar un poco más, no solamente el 2022, sino qué está pasando ahora en el 2023 o qué ha pasado en el 2021. Entonces, considerando un poco más las causas que nos has mencionado, con respecto a las bajas forzadas, bueno, el hecho es que si aproximadamente la mitad de los contratos no vinculados se han asociado, esto hay que también tener que es un factor muy positivo, ¿vale? Porque de no ser asociados a que al menos la mitad se han asociado es algo positivo para la cooperativa. Sin embargo, es importante evaluar que las razones por las cuales la otra mitad ha optado por cambiar de comercializadora en lugar de asociarse, pues habría que analizar muy bien este punto. No sé si sigue haciendo encuestas o investigaciones de mercado porque nos puedan proporcionar un poco más de información sobre las barreras que están percibiendo los clientes a la hora de no asociarse o qué necesidades no estamos satisfaciendo. Estos datos nos pueden dar un poco más de ítem y para poder intentar fomentar más la asociación o mejorar la comunicación o dar simplemente informar más sobre las ventajas o beneficios de lo que Son Energía puede brindar. Yo me he encontrado en alguna situación en la que también soy cliente de otras empresas, como puede ser una de telefonía, todos tenemos un móvil, en la que yo tengo una compañía, me llaman, me ofrecen unas condiciones mucho más económicas, te cambias, pero también después de haber pasado por ese proceso te das cuenta que al final estabas mejor con la primera. Entonces vuelves otra vez a cambiar a lo que ya tenías antes. Entonces este factor también es muy importante de contrastar porque no todos los contratos que se marchan no significa que no puedan volver. Y esto también es un factor que había que fomentar y que analizar. Con respecto a los cierres de los formularios para nuevos contratos, si el cierre de los formularios durante la primera parte del año ha contribuido a ese descenso de contratos, sería conveniente evaluar si es posible ajustar los calendarios o los procedimientos para permitir una mayor flexibilidad en la contratación. Si hay una demanda constante de nuevos contratos en esta época del año, podría ser beneficioso mantener los formularios abiertos o establecer alternativas para captar estos clientes. O también podría verse la alternativa de ofrecer una contratación en línea para facilitar tal vez este acceso a los clientes. Con respecto a las bajas voluntarias por cambio de comercializadora, bueno, es lo que hemos ido comentando, que los clientes normalmente suelen optar por cambiar a otra comercializadora debido a estas ofertas agresivas de precios que surgen y que vienen con una competencia muy fuerte en el mercado, pero en este caso deberíamos evaluar más bien el hecho de por qué, qué oferta, no solamente qué ofertas están haciendo en el mercado, sino también ver qué tipo de calidad de servicio estamos ofreciendo, qué perspectiva de marca tienen los clientes, qué satisfacción tienen los clientes con nuestro servicio, no solamente el tema de ofrecer un precio. Tenemos un valor añadido en Son Energía como cooperativa que creo que es mucho más importante. A veces las personas quieren la estabilidad, quieren garantizar que estás bien, que estás tranquilo, que no el hecho simplemente del precio. El precio se puede mover hoy, se puede mover mañana, se puede mover pasado. Y las comercializadoras siempre van a estar haciendo ofertas agresivas. Entonces, ¿cuál es el valor añadido detrás para cada uno de nuestros clientes? Y creo que esto es una información adicional que puede ser muy valiosa
y que puede mejorar y podemos diseñar estrategias mucho más efectivas ante este impacto. Gracias, Sofía. Ya, súper importante, ¿no? Gracias, Sofía. Es muy importante analizar el porqué y saber, entender mejor por qué se van las personas. Y las personas que vuelven. Sí. Súper, cuánta feina. Sí. Nos queda mucho trabajo por hacer. De acuerdo, Mirvia. ¿Quieres continuar? Vale. Pues vamos a ver. Yo primero no tengo claro si es bueno o malo que haya menos contratos. O sea, estamos hablando de decrecimiento, estamos hablando de que tenemos igual que cambiar paradigma, incluso en el mundo contable, cambiar de referentes. Igual el PIB deja de ser un indicativo importante. ¿Y ahora vamos a aferrarnos al crecimiento continuo de contratos? Pues igual no es. O sea, yo iría a cuestionarme también si realmente queremos, necesitamos, porque de hecho esa bajada en el número de contratos en parte ha sido motivada por nosotros mismos. Es decir, ha sido una manera de tener una, yo creo que ha sido una extraordinaria reacción del equipo técnico a la hora de enfrentarse a un mercado, una situación terriblemente complicada. O sea, no quisiera haber estado en el pellejo de todo lo que habéis estado timoneando el barco en esos momentos, porque creo que ha sido muy complicado y encima con la bajada del IVA. O sea, bueno, yo ahí pensé que eso ya era el remate. Entonces, creo que realmente igual no es tan importante que bajen el número de socios. Y luego hay que, o sea, yo voy a enfrentar ese dato que han bajado los socios con otra cosa. Simultáneamente con ese parón de socios, con ese bloqueo del formulario y con esa expulsión, ¿no? De cuando se le ha confrontado a una serie de 7.000 y pico, ¿no? De contratos de o te haces socio o te vas, se ha ampliado el capital social en 16 millones. Es decir, los socios de Somenergía no estamos aquí buscando el último precio agresivo de la última oferta agresiva de Iberdrola, porque entonces no estaríamos aquí. O sea, tenemos una sensibilidad, ya tenemos un camino. ¿Nos queda mucho que aprender a todos? Sí, pero ya tenemos un camino, tenemos una sensibilidad, una inquietud, y buscamos unos valores también. Y esos valores, que sea energía limpia, lo más limpia posible, con toda la controversia que tiene la energía limpia, pero bueno, buscamos una serie de valores que no encontramos en otras compañías. Y el hecho de que sea una cooperativa sin ánimo de lucro, entonces yo primero me preguntaría, ¿realmente es importante que suban o bajen el número de contratos? Evidentemente hay que buscar una rentabilidad, una estabilidad para la empresa, y es verdad que hay que tener cuidado que esa compra a futuro puede ser muy beneficiosa y puede estabilizar muy bien la economía, pero por otro lado puede ser desventajosa en algunas épocas del año, como ha ocurrido, ¿no?, aquí en algunos meses. Pero realmente, si somos capaces de que esa magnífica subida, pero todavía escasa, de la autoproducción sea exponencial, no lineal, sino realmente exponencial, y conseguimos que en vez de un 6% el año que viene podamos decir que hay un 12%, seguramente vamos a depender menos de esas fluctuaciones que van a seguir ocurriendo en los mercados. Y vamos a poder tener una estabilidad de otra manera que no nos preocupe tanto si suben o bajan, o si tenemos, igual de todos modos tenemos que volver a cerrar formularios, o tendremos que, yo creo que Soma ha demostrado ser muy creativa a la hora de buscar soluciones muy rápidas y de salvar situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Pero yo creo que no me preocuparía tanto esa pérdida de socios. Sí que es verdad que hay que cuidar, tener las tarifas lo más ajustadas posible, porque eso también permite que personas con sensibilidad medioambiental, con sensibilidad social y feminista puedan entrar en Somenergía porque tengan una tarifa que puedan abordar. O sea, no se trata de que Somenergía pase de todo y sea elitista y nada más que se queda para la gente muy solvente. No, evidentemente el tema de los precios hay que cuidarlo. Pero si somos capaces de cuidarlo, de ajustar bien la tarifa y de buscar algunos mecanismos para permitir tasmearnos, o sea, lo mejor posible en este temporal,
Yo no me preocuparía tanto, además no entraría en esa batalla de precio, de hacer ofertas rimbombantes y luchar contra las grandes. O sea, no creo que tengamos que ser agresivos en esa línea. Al contrario, creo que deberíamos de intentar evitar, no ha sido posible, pero intentar evitar que haya 5 cambios de tarifa al año. Eso, yo creo que eso ha sido una locura para el equipo técnico, y que sea lo más estable posible dentro de lo que se pueda hacer, ¿no? Y luego intentar, o sea, si fuéramos capaces de tener mucha más comunidad energética, la energía que se gasta en kilómetro cero es la que más se optimiza y la más eficiente, ¿no? Lo de la tasa de retorno energético habría que mirarlo también en lo que producimos, ¿no? Y luego el sobrante, pues si tenemos una buena red de comunidad energética, que ahora mismo todavía es algo anecdótico, yo creo que puede haber un cambio muy importante de aquí a, yo creo que en 3, 4, 5 años va a haber un cambio gigante, ¿no? Y eso va a exigir, pues eso, otra vez lo mismo que decía antes, ¿no? Mucha creatividad, mucha energía, hablando nunca mejor dicho de energía, pero también apertura y ser muy inclusiva a la hora de ver nuevas propuestas. Y yo creo que no me preocuparía por analizar unos indicadores que para cualquier otra empresa una pérdida de cliente puede ser desastrosa, pero bueno, para Somos Energía igual no lo es. O sea, puede ser importante crecer o más o menos, pero ¿es realmente necesario tener siempre un crecimiento exponencial de cliente? Pues yo creo que primero deberíamos de ser capaces de producir lo que vamos a consumir y de tener menos diferencia entre la producida y la vendida, por ejemplo, ¿no? A lo mejor estoy equivocada, no lo sé. Vamos, la cosa es, habrá que buscar equilibrio, está claro, ¿no? Gracias, Mirvia. Sí, el debate eterno. Gracias, Mirvia. Es el debate eterno de cómo podemos crecer y cómo debemos crecer en Somos Energía. Muchas gracias. Oriol, ¿quieres proceder con la última pregunta? Yo lo que veo es que, haciendo una simplificación de la segmentación que podemos tener de nuestros socios clientes, es que tendremos todos aquellas muy comprometidos con nuestro proyecto, que compartamos valores y que estén dispuestos a, cuando nos estemos a precio de mercado, sacrificarse por el proyecto. Y esto, la verdad es que a nivel de empresa no me preocupan, porque sé que estarán ahí con nosotros. Me preocupa todo ese volumen que vayamos ganando, de gente que sí que está, que el coste es un elemento primordial. Y en nuestro modelo de crecimiento que también comentabais, como lo veo yo, es que hemos de captar los convencidos, sabiendo que somos la mejor propuesta, o sea, defendiendo que somos la mejor propuesta, y los no comprometidos los hemos de captar con el mejor oferta. Aquí también lo que comentabais me parece súper importante, de hacer una oferta de valor añadido, no solo es el precio de energía, sino todo el resto, servicio de cliente, atención, comunicación, todos los servicios añadidos que podemos de facilitar las instalaciones de autoproducción, etc. Entonces, con eso podemos convencer a todo el resto que quizás en una primera instancia no están comprometidos en valores, y una vez ya has iniciado relación con ellos, aquí está la tarea de educación de Somos Energía, de ir formándoles o enseñándoles que optar por Somos Energía representa toda una serie de cambios o de compromisos, o desbloquea toda una serie de sistemas de buenas prácticas a nivel de que se trato laboral, consumo responsable de la cadena de aprovisionamiento que pueda tener la Somos Energía, etcétera, para que se vuelva
más convencidos y compartan más nuestros valores y reducir el riesgo de que se vayan, porque este tipo de cliente es el que nos generará riesgo en nuestro crecimiento y por eso veo este modelo de crecimiento, algo así. Perfecto, Oriol. Sí, perfecto, Oriol. De hecho, es algo que hemos visto a lo largo de los años. Los clientes de Som Energia, su perfil ha ido cambiando y la idea también es poder recuperar los clientes del principio. Sofía, ¿quieres añadir algo sobre lo que han añadido tu compañera y tu compañero? No, vale. ¿No? Vale. Tenemos un último minuto final para cada uno de vosotros, de vosotras. No sé si hay algo más que deseéis compartir, algo que tengáis ahí dentro y que queráis decir antes de pasar a las preguntas. ¿Tenéis media hora? ¿Tenemos media hora para las preguntas? A lo que ha dicho Oriol, realmente no tengo el dato, entonces tampoco, o sea, intuyo, pero no lo sé seguro. Creo que bajas voluntarias de personas con autoproducción fotovoltaica no ha habido, porque de hecho además Som Energia es una de las que mejor paga la compensación. Entonces, igual lo que hay, si fortalecemos la autoproducción en una proporción bastante... pues no nos va a preocupar esa baja voluntaria. O sea, que habría que ver también el perfil de quién se está yendo de forma voluntaria, ¿no? Y realmente yo creo que ha sido más importante el volumen, no tengo ahora mismo en la cabeza el dato, pero el volumen de personas que se han ido porque se les ha invitado a irse, aunque bueno, creo que de lo que se le han invitado a irse, unos 7.000 o así, la mitad se queda y la mitad se ha ido, ¿no? O hasta ahí. Pero las bajas voluntarias creo que han sido menores que lo que se ha perdido por cerrar el formulario o por echarlo. Con lo cual, realmente, la disminución de personas es más porque nosotros, digamos, lo hemos echado o no lo hemos dejado entrar que porque se han ido. Entonces, yo creo que el problema principal no es las ofertas agresivas que están ahí y van a seguir estando, sino que gestionar una demanda que siga creciendo y que no se pueda planificar en un mercado que esté muy volátil es una complicación muy peligrosa. Y eso ahí es algo que hay que valorar si merece la pena o no, ¿no? Merci, Mirvia. Muchas gracias, Mirvia. Veo, Kim, que has escrito tu nombre en el chat. Eso es porque quieres participar, ¿verdad? Vale, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por presentaros. Yo tengo una cuestión. Me da la impresión que aquí se están mezclando mucho la pérdida de contratos con la pérdida de socios. Porque para mí disminuir el número de socios es importante, pero no es importante que se reduzca el número de contratos. Y me parece que se está mezclando el concepto de contratos y el concepto de socios. Yo creo que es importante entender que hay personas que han dejado de tener un contrato, pero siguen siendo socios. Y eso da mucha importancia a la cooperativa. Eso significa que hay mucha gente que cree en la cooperativa y es un valor que hay que tener en cuenta, pero por razones económicas, puntualmente se ven en la necesidad de tener que pasar a otra compañía. Creo que es algo que debe tenerse en cuenta y creo que sería bueno, si es fácil, obtener este dato. Es decir, ver cuántas personas han abandonado el contrato, pero han continuado como socios. Gracias. Gracias, Kim. Es cierto, es muy importante y es un dato que podemos obtener. Borja, adelante. Va a estar difícil elegir y
Quería saber si queréis comentar algo del actual informe de intervención de cuentas, si algo os ha parecido especialmente relevante, o incluso interpelo también a Jesús y a Kim si creen que os trasladarán algún reto singular a nivel de cooperativa. ¿Qué puedo hablar? Me lo leí y cosas así que me interesaron es el, por ejemplo, se comentó toda la parte analítica, de contabilidad analítica que se está empezando a realizar desde el equipo técnico y me pareció interesante, bueno, darle continuidad y si veo, o sea, si está algo elegido, pues ver cómo se está haciendo y ver si se puede mejorar. Este sería un punto y ya me saldrán más. Ah, bueno, sí, perdona, me sale otro. Jesús también comentó toda la... Y a mí esto me... Tengo especial interés desde... A nivel de normativas europeas se está avanzando bastante en una taxonomía de contabilidad social o de impacto social y ambiental que deberán cumplir muchas empresas. Y esto a mí también, no sé cómo se está planteando, pero si se, bueno, seguramente Summers ya hace el balance social de la SHES, pero quizás empezar a estudiar estándares europeos que faciliten la comparabilidad con otras comercializadoras a nivel de impacto social, también puede ser una herramienta importante para visibilizar la propuesta de Summa Energía. Súper. Kim, Ruiz, a Jesús, andaban. Jesús, adelante. Y Kim después. Sí. Bueno, con respecto a este último punto, además contamos con AGE en el Consejo Rector, que es una auténtica especialista en este tema, en informes de estados no financieros. O sea que sí, yo estoy muy a favor de a lo mejor ejercer un liderazgo en el sector, aunque no seamos, digamos, la empresa más grande del sector, sí podemos, incluso aunque no quedemos tan bien, pero sí podemos marcar un camino para el resto del sector, y eso sería súper interesante. Ahora mismo no es obligatorio para nosotros, creo, porque no tenemos, o sea, hay que cumplir tres criterios, pero igualmente se puede hacer voluntariamente. Kim, ¿vols intervindre? Sí, jo... Kim, ¿deseas intervenir? Sí. Primera, felicitar a las personas que han dado paso adelante, porque creo que está muy bien, y además yo creo que está muy bien, no me cansaré de insistir, en que haya una cierta feminización en esta materia, porque creo que es la primera vez que pasa. Bueno, si salen elegidas alguna de las personas, las mujeres que se han presentado. La segunda es, hombre, a mí me preocuparía si ni siquiera las personas candidatas o las personas interesadas se han leído el informe de intervención de cuentas. Yo creo que sería un dato preocupante, no una crítica, sino que en todo caso sería una autocrítica. Algo no debemos hacer suficientemente bien. Y la tercera es un dato que tiene que ver con lo que habéis mencionado antes de bajas y altas de contratos. En resumidas cuentas, los contratos a final de año 2022 bajaron un 7,5%. Los contratos, ¿eh? Las personas socias se incrementaron un 8%. Y los megavatios facturados bajaron un 14%. ¿Eso cómo lo interpretamos nosotros? Interpretamos que la baja de megavatios es fruto combinado de la baja de contratos, algunos de ellos además muy intensivos en demanda,
más el incremento de autoconsumo. Si hay más autoconsumo, hay menos facturación de megavatios, lo cual es un buen dato. O sea, aquí hay datos que no son del todo buenos y hay datos que son buenos. Aún así, yo creo que lo que sería bueno es que crezca el número de personas socias, quizá con el objetivo, aquí, esto es una nota personal mía, de que al final todos los contratos pertenezcan a personas socias. Aunque una persona socia puede tener dos contratos. Por tanto, número de contratos igual al número de personas socias, no obligatoriamente. Y hasta aquí puedo decir. Gracias. Y enhorabuena, repito. Gracias, Kim. No sé si la Sofía... Gracias, Kim. No sé si Sofía, Mirvia o Oriol desean decir algo sobre lo que han comentado Jesús y Kim. No. ¿No? ¿Mirvia? Ah, Sofía, adelante. Hay un... He estado leyendo un poco el tema de la última informe de intervención. A mí hay información que, lógicamente, como comentan los compañeros, a mí sí me parece interesante o relevante no solamente dar información de los estados financieros y de cómo es la operativa de la cooperativa, sino que, aunque no estemos obligados a no emitir, a emitir por informes no financieros, a mí sí me es interesante incluir aspectos de como la transición energética o la reducción de las emisiones o temas sobre la sostenibilidad o la responsabilidad social que tenemos como cooperativa, qué tipo de participación o empoderamiento tenemos los socios, qué impacto social o comunitario tenemos en cada uno de los sectores en los que estamos presentes. Entonces, yo considero que sí son puntos a contemplar para los informes de intervención de cuentas. Gracias, Sofía. Mirvia. Gracias, Sofía. Mirvia. Bueno, yo quiero agradecer al grupo de intervención de cuenta el informe que han hecho. No es el primero que leo, creo que me he leído desde el 2016 todo lo que he encontrado, o sea, tanto de informe de la asamblea como de intervención de cuenta, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado la atención un detalle que no se ha comentado aquí ahora, que es el aumento de los gastos corrientes que tiene Soma Energía, el aumento de la plantilla y de los gastos estructurales que tiene, ahora mismo están, digamos, bien acorchados porque ha habido un margen importante de beneficio, ¿no? Pero efectivamente, si los precios bajan, podríamos encontrarnos con que los desafíos a los que nos enfrentamos requieran seguir aumentando los gastos estructurales porque hay que diversificar y hay que crear nuevos equipos de trabajo para nuevos proyectos y al mismo tiempo que los ingresos sean menores, ¿no? Porque baje y estamos en un mercado que como fluctúa mucho, pues podemos encontrarnos que vuelven a bajar a precios anteriores al 2020 para luego dispararse otra vez. O sea que creo que eso es algo que es posible que pase. Y ahí creo que puede haber un punto vulnerable y espero que, bueno, pues hay una pequeña anotación de todo modo en el informe de intervención y espero que tanto el consejo rector como el equipo técnico lo tenga en cuenta porque creo que eso puede ser un punto vulnerable, sobre todo porque creo que es necesario seguir creciendo estructuralmente con los desafíos que vienen, pero ahí puede haber un momento de fluctuación. Gracias, Mirvia. Pepe, gracias, sí que... Mirvia. Pepe, sé que has alzado la mano para hablar, pero no sé si alguien quiere responder o añadir alguna reflexión a lo que ha dicho Mirvia. ¿No? ¿No? Vale. De acuerdo. Vale. Pepe, adelante.
Bueno, ante todo, gracias por la oferta para presentarse a trabajar en el equipo de intervención. Me parece que lo necesita la sociedad, que haya gente que dé el paso adelante. Y mi intervención es para pedir una precisión, porque creo que lo que ha dicho Mirvia no es correcto. Mirvia ha afirmado que no se marchan contratos de autoconsumo. Precisamente mi experiencia es la contraria. Se marchan, conozco varios, incluso publicados en las redes, contratos de autoconsumo por las ofertas que se hicieron desde hace un año ya, que no han tenido reflejo en la cooperativa, las ofertas sobre las baterías virtuales que han permitido compensar los gastos fijos, mientras que nuestra oferta solamente ha permitido compensar los gastos variables. Eso hace que ha sido bastante más interesante, y aquel que no tiene una motivación política, decía Mirvia, porque yo creo que todas las motivaciones acaban siendo políticas, nos decide, la política es cómo nos relacionamos y cómo nos organizamos, y evidentemente son decisiones políticas. Pues aquel que no tiene una motivación política suficiente o ideológica, pues se ha marchado, porque las ofertas de compensación han sido bastante, bastante mejores cuando no incluían las llamadas baterías. Y si no es así, pues bueno, pues quería oír una respuesta, entonces soy yo el que estoy equivocado, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Sí, bueno, gracias, Pepe. No tenemos la data exacta, ¿no? Pero, pues, no tenemos el dato exacto, pero estamos viendo aquí diferentes impresiones y por lo tanto se tendría que analizar. ¿Hay alguien que quiera añadir algo? Adelante, Mirvia. Es una conjetura que yo he hecho porque no tenía el dato y era una impresión, ¿no? Si esa impresión es incorrecta o ese dato es incorrecto, pues vamos, ese dato no lo tenía. Sí que pensaba que no era lógico que se fueran gente con autoproducción porque el precio de compensación es bueno en Soma Energía. Es verdad que el monedero virtual no estaba operativo, pero ahora de hecho ya se está, entonces, o sea, que era algo que se estaba desarrollando. Y bueno, yo sí que he visto a mucha gente con autoproducción que estaban pacientemente esperando que se instalara, pero bueno, es posible que haya habido pues eso que comenta el compañero. Y bueno, pues gracias, Pepe, por comentármelo, porque esa parte no la conocía yo y me parece interesante también saberla. Andaban, Jesús. Adelante, Jesús. No, solo un comentario muy, muy corto. Como sois tres y solo hay dos candidatos, me gustaría que os comprometieseis a que el que no salga elegido se presente el año que viene. Porque a mí me han gustado muchísimo todas vuestras reflexiones y yo, bueno, os animo. Y como decía Érola, pues va a ser muy difícil, pero os animo a que, aunque este año, pues alguno de vosotros, lógicamente, pues no salga elegido, que os presentéis el año que viene. Porque entonces salgo yo. Alguien me tiene que sustituir. Totalmente de acuerdo, Jesús, sí, sí. Que no se nos vayan muy lejos. Genial. Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera añadir algo? Nos quedan 10 minutos para acabar puntuales. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Yo creo que había una propuesta, o a lo mejor estoy equivocada, de intentar cambiar la forma de elegir los miembros de intervención de cuenta para que cambiara uno cada año y no se diera la cosa de que cambian dos un año y luego hay un año que no hay elección. ¿Eso siguió adelante? ¿Se siguió estudiando? ¿Se paró? ¿Eso como? ¿O esa propuesta no evolucionó? Porque me suena a mí que el año pasado en el curso se comentó que se estaba estudiando esa posibilidad. ¿Algú pot donar resposta a això?
¿Alguien puede responder? Sí, vale. Veo que estás así. Vale. Estaba buscando el icono de levantar la mano. Está recogido el... A ver, lo lógico es que los relevos, tanto a nivel de consejo como de intervención de cuentas, sean graduales. Entonces, sí que es cierto que lo deseable es una persona cada año, ¿no? Pero luego pasan cosas en la vida, ¿no? O sea, yo creo que a esto de dos candidaturas este año hemos llegado seguramente pues porque los ciclos no llegaron al final y demás. Entonces, sí que estamos viendo un marco tanto general de intervención de cuentas como del propio Consejo Rector para tratar de que esto sea engranaje. Pero no hemos dado todavía con la tecla. Gracias, Borja. Sí, gracias, Borja. Porque realmente, ¿no? Como es importante que el relevo sea gradual. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna cosita más? ¿Hay algo más? Kim. No, respecto a lo que ha dicho Borja, hicimos un proceso bastante trabajo para intentar esto, ¿eh? Un proceso compartido entre el Consejo Rector, el equipo jurídico y nosotros mismos. Tema, esto pide una reforma de los estatutos. Y esta reforma de los estatutos, en este momento, para registrar las reformas de los estatutos es especialmente complicado, porque se demora mucho y entonces esto puede colapsar un poco a la cooperativa. Incluso estudiamos la posibilidad de decir, bueno, pues que dimitiera uno en otro anticipadamente y que entonces esto ya permitiría hacerlo. Tampoco funcionaba, tampoco era un sistema que jurídicamente no funcionaba, porque entonces la persona que sustituyera a la persona dimisionaria tenía el mandato solo por un año, hasta el término del anterior. Por tanto, sigue siendo una asignatura pendiente. Incluso hicimos una moción a la Asamblea que asumió el Consejo Rector, pero que después no pudo llevarla a cabo. Es un tanto complejo, ¿eh? Pero el intento está y yo creo que algún día fructificará. Yo, de todas maneras, quería añadir una cosa que me parece que es importante y que la cojo al hilo de que de esto que ha dicho Borja y lo que he dicho yo. Al margen de propiamente lo que es el informe de la intervención de cuentas, yo creo que hemos tenido una relación bastante fluida con el Consejo Rector o con alguna persona nombrada con el Consejo Rector como interlocutor con nosotros y con el equipo económico. Y yo creo que es deseable que esta relación siga existiendo. Es decir, que es una relación que va un poquito más allá de lo que es estrictamente el informe, ¿no? Puede haber un intercambio de opiniones que no tienen por qué salir reflejadas todas ellas en el informe, pero yo creo que esto es enriquecedor por ambas partes. A nosotros nos ha enriquecido mucho y yo lo agradezco. Gracias. Molt bé, Kim. Esperem que sí. Muy bien, Kim. Esperemos que sí pueda continuar esta relación. Tenemos a Jordi aquí. Adelante. Os quería dar las gracias por este reconocimiento al equipo técnico y al equipo de contabilidad y finanzas. Y estamos muy satisfechos con el equipo actual. Hacer, es que es nuestro trabajo, pero es que en el otro lado ha habido gente muy, muy, muy buena ayudándonos. Gracias, Jordi. Jesús. Gracias, Jordi. Jesús. Ay, qué momento más bonito, ¿no? No, qué reconocimientos, qué guay. Qué bonito tener todos estos reconocimientos. Ah, vale. Sí, sí. Pues, ostras, doncs us sembla que... ¿Os parece que con estos agradecimientos compartidos acabemos la sesión, salvo que haya alguien que tenga algo que decir? Vamos a dar este último momento. Sí, Jaume, adelante. No, yo estaba aplaudiendo. Yo estaba aplaudiendo. No reconocía el icono de aplausos. A todos seguimos y
he estado siguiendo a todos, ha estado muy bien, felicidades y simplemente quiero decir que tenemos traducción simultánea, por lo tanto podéis hablar en la lengua que prefiráis. He tomado nota de todas estas reflexiones tan potentes y felicidades, está muy bien. Sí, yo también quería dar las gracias a estas tres personas candidatas y os deseo mucha suerte el sábado. Y también gracias a las personas que realizan la traducción simultánea y a Rebel Streaming por la gestión técnica y gracias a todo el mundo por estar presentes esta tarde aquí y por haber ayudado a dinamizar este espacio. Y nada más, nos veremos el sábado. Podemos seguir la asamblea online, podemos acercarnos a alguno de los espacios de seguimiento de los grupos locales. Ahora llegan las jornadas de reflexión para poder votar el sábado. Muchas gracias a todas. No sé si el Consejo Rector desea realizar una clausura oficial o si acabamos aquí. Muy bien, pues hasta el sábado. Muchas gracias.